Porque ya no más criticado. Segunda estación, Jesús carga. Se lo llevaron al interior del palacio, al pretorio. Ahí contaron todo el batallón, luego lo vistieron de púrpura. Mientras teniendo una corona de espina, le ciñeron con ella la cabeza. Enseguida comenzaron a saludarlo, viva el rey de los judíos. Y le golpeaban la cabeza con una caña y le escupían. Thank you.
En esta tercera estación, Jesús cae por primera vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Casa pumbaya guarata, mindunga, Jesús ni crica, mi guina gaticara, ara solaco, se acaba ni guina somedia. Cuarta estación. Jesús se encuentra con su Madre Santísima.
no sigamos. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mí, pecador. Jesús, con la cruz a cuestas, se encuentra con su madre, traspasada el alma por una espada de dolor. Unidos están en un mismo dolor el corazón de Jesús y el de ella. María siempre estuvo con Jesús, siempre lo apoyó en su misión. María creyó en Dios. Yeah.
Quinta estación, Jesús es ayudado por Simón a cargar la cruz. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo y a nosotros pecadores. Cuando lo llevaban, tomaron a tal Simón de Cirene que volvía a campo. Le cargaron la cruz de Jesús para que la llevara detrás de él. Luego llamó no solamente a sus discípulos, sino que a toda la gente y les dijo: si alguno quiere seguirme, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiere asegurar su vida la perderá, en cambio, y el que pierda su vida por mí y por el Evangelio se salvará. Reflexión. Simón de Cirene era un campesino Uya, masha puchung griko kwe, muri makamba yu susha pukina sukyo, nangwen ma. Pede ma, nache lako. Atike. Ika tsui. Reflexionemos, Simón de Cirene era un campesino que regresaba del campo. Los soldados, viendo a Jesús, madre.
Nati majona wiki. Sexta estación, la Verónica limpia el rostro de Jesús. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mí, pecador. Jesús continúa tu camino al Calvario, cansado por tantos golpes, cubierto el rostro de sangre y sudor. Muchos, al verlo, se tapan la cara. Su rostro estaba tan desfigurado que ya no parecía ser humano. Entonces,